¿Qué onda, amigos de YouTube? Estamos otra vez aquí en el estudio de Mau. Vamos a grabar aquí los tutoriales. Esta vez les traemos la canción de Are You Gonna Be My Girl, de Jet. Es una canción del 2004. Y tiene un bajo bastante interesante. Vamos a checarlo. Lo que estoy haciendo es utilizar solamente 5 notas en toda la intro. Estoy usando La, Sol, Mi, la cuerda al aire, Do y Re. Ahora, la primera parte del groove es como la más importante, la más representativa. La, La, La. Caemos hasta Do. Mi, Sol, La, Do. Es el pasaje que hacemos, ¿no? Ok, el siguiente se parece, la segunda parte. Pero no nos vamos a Do, nos quedamos en Mi y Sol. Ok, Mi, Sol, Mi, Sol. Después volvemos a hacer la primera parte. Y la última, hacemos esto. Y ahí vuelve a empezar. Lo que estoy haciendo en Re es un bend de un poco menos de medio tono. No es esto. Es esto nomás. Ok. Lo que pueden hacer para que el bend sea más sencillo y no se lastimen los dedos es utilizar los 4 o 3 dedos y apoyarse con ellos, ¿no? Ahora lo voy a tocar más lento. Y después sigue el verso. So 1, 2, 3, take my hand and come with me, because it looks so fine and I really wanna make you mine. I say you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Don't need that money when you look that and do that, honey. Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her back and stare. En el verso en realidad no hacemos casi nada. Hacemos lo mismo que la intro porque el verso es solamente este güey cantando, gritando. Y nosotros hacemos la misma figura. Empezamos con el verso. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Son como 4 compases. Y ahí nomás se queda. Y dejamos otro espacio, creo que son 2 compases. Y volvemos a lo mismo de la intro. Entonces, después del verso, que son las mismas figuras de la intro, nos vamos al precoro. Nos vamos a ir a Re. Vamos a usar Re, Do, La y Sol. Vamos a hacer como un cuadro ahí. Ahí va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eso es todo el precoro. Entonces, estoy haciendo. Nos vamos a Do, La, Sol. Y lo volvemos a hacer. Ok, eso es todo. De ahí nos vamos a ir al coro, que es la parte más interesante de toda la rola. Entonces, lo que estoy haciendo es pasar por 3 acordes. La menor, Do mayor, Re mayor y La menor otra vez. Entonces, podríamos tocarlo simplemente así. Re y La. Y no pasa nada, se escucha bien. Pero lleva todas esas figuras, se las voy a explicar. Empezamos en La menor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Do. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Estoy haciendo Do, 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 Si, Do, Mi. Caigo a Re.
Ok, vamos por partes. Y aquí hacemos lo siguiente. Ok, lo que estoy haciendo es empezar en la cuerda número 3. Voy a utilizar los trastes 5, 7 y 9. Y de aquí me voy a pasar a la cuerda número 2 en el traste 7. Estoy dando 3 golpes en re. Y después hago mi, fa sostenido, la. ¿Ok? Y me regreso. Pero en lugar de regresarme hasta el re, me voy a ir al si en el traste número 7. ¿Ok? Entonces... Y esta nota está de paso para caer a la. Lo que estoy haciendo en la es utilizar la octava. La séptima menor, que está en el mismo traste de otra cuerda, de la cuerda número 2. Y la quinta, que es la nota mi de la cuerda número 3, traste 7. Entonces, rápidamente una vez más. Re, misma cuerda. Nota de paso, la, octava. Y es como una figura bastante sencilla de memorizar, ¿no? Y de ahí vuelve a empezar otra vez el groove. Entonces, después del coro, nos vamos a la intro otra vez. Después sigue el verso. Creo que después otra vez el coro. Y después el solo de guitarra. En el solo de guitarra, ahí nos callamos. Empieza, creo que la batería otra vez. No recuerdo muy bien qué es lo que hacen. Pero no hay bajo. El bajo entra hasta que hace un cromatismo. Mi, sol... Sol sostenido, perdón, y la. Y ahí volvemos a empezar con todo el riff. En realidad toda la canción está basada sobre esos tres acordes. La menor, do mayor y re mayor. ¿Ok? Eso es toda la canción. De todas maneras, ahí abajo está, como siempre, la partitura y la tablatura para que la chequen. Y recomendaciones, estudienlo lento, como siempre. Y no más, practiquen mucho. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, quejas... O nos quieren invitar comida, unos tacos. Pues ya saben, ahí está Twitter, Facebook. ¿Qué más? Instagram. High five. Están todas las redes sociales de Iván. Iván y Jenny están todas las redes sociales. Yo no tengo Facebook, nomás tengo Twitter. Yo no tengo nada, no tengo Messenger, nada. Bueno, muchas gracias.